Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo Let's Play de este A Way Out para PlayStation 4. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes. Lo dejamos, vamos a continuar justo donde lo dejamos, llegando a México. Sí, bueno, en México ya. Cierto. Hemos saltado en paracaídas finalmente, había algún problema que otro, ¿no?, en ese salto. Y tu nariz casi desaparece. Bueno, tu nariz nunca desaparecería en realidad. Voy. Es que nada más si acaso. Los chistes que le hago de la nariz. ¿Quién? Pero es que no paras de meterte con mi nariz. Con la de tu personaje, es diferente. Con la nariz de mi personaje. No, pero no es lo mismo, ¿no? Bueno. No te debería afectar tanto que me metiese con la nariz de tu personaje cuando bueno, la. No, yo estoy. Me he empatizado mucho con él. Ha empatizado mucho. Vamos a tener que usar la arma. Ojo, stay low, let's flank them. Vamos a flanquearlos. Flanquearlos. Apúntate. O sea, apúntate, digo yo. Apréndete bien los controles de apuntar y disparar. Apuntar y disparar el R2. ya los tienes aprendidos, ¿no? Sí. Vale. Cuidado que no te vean, ¿eh? Que me ven. Acuérdate de. Exacto. Pero no los estás flanqueando por el otro lado. Pero si es que no se podía ir por el otro lado. Ah. Venga, vente para acá. Ana. Voy. Coges tú al de la derecha y cojo yo al de la izquierda. Sí, a ver. Venga. Pero cógelo, digo. No dispararle, Ana. Cogerlo. Ah, vale. No, ahora me van a ver al final. Sí. Ten cuidado porque ahora hay otro paseando por ahí. Hemos esperado demasiado. ¿Dónde? No lo veo. Ah, sí. No, vale. Quiero decir que cojas tú. Sí, nos sí, acercamos por detrás. Ahora, entendido. Los cogemos y los incapacitamos sin necesidad de disparar. Y ya al otro, pues ya vemos qué hacemos con él. Venga, tú al de la derecha. Vamos. Muy bien. ¿Tú no has ido? No se ha dado cuenta. Vale. Me he puesto delante de su cara, mierda, ¿sabes? Mierda. Nada. No nos ve. Voy a por él. La. ¿Cómo has ido a por él? Pues así. Ah, ya estás, te veo. Tomar por culo. Vale. ¿Para dónde cuyons vamos? No lo sé. Hostia, me ha aparecido por aquí. A ver. No sé para dónde hay que ir, ¿eh? A ver, vamos por aquí. ¿Por dónde vas? Ah, te veo. Será por aquí, yo creo. ¿Por ahí arriba? Yo creo que sí. Ana le da a todos los santos botones, menos al que es. O sea, no tiene tantos botones. Dios, es que tengo la cámara fatal. Joder, pero ¿quieres mirar lo que pone en pantalla en lugar de darle a todos los botones que se te ocurren? ¡No! Sí. No se han visto. Es un francotirador, ¿eh? Y los dos somos tan listos que nos trajimos ametralladoras los dos, pero bueno, tampoco habían francotiradores. Pero... Venga, por ahí, vamos. Que me cago en tu puta madre. Ahora, ¿qué haces? No sé. ¿Eh? Porque hace una voltereta justo no en la escalera. No sé, yo le daba la cruz, que era lo que había que hacer. ¡No! ¡Oh, no! ¿Dónde está? Hostia. No sé, viene por ahí. Creo que tengo que hacer esto. ¡Corre! Bueno, no. Y aquí se acabó la partida. A ver. Es que no lo veo. Bueno, vamos a ir corriendo. Vale, un segundo, ¿eh? Vale, ya estaría. ¿No te da? Ah, sí, te da. Vale. ¿Qué hago yo? Pues... ¿Qué me va a dar? No sabrás hacerlo como lo he hecho yo, ¿no? Si no, si quieres esperarte. Corre, pero corre. Métete. Párate ahí. Vale. Lo que he sufrido. Venga, sigue, ¿eh? Sigo. ¿Tú dónde estás? ¿No pues... La flecha verde soy yo. O sea, que imagínate. Venga, Ana, tienes que entrar por ahí. Venga, voy. ¿Por dónde, eh? Por ahí, por donde te sale el puntito amarillo. Ah, coño. Vale. A ver. Tienes dos opciones, ir por la puerta o ir por la escalera. Yo he ido por la ir escalera. Por la escalera. Muy obviously. Bien. Pues nada. Entonces vamos los dos por el mismo sitio, Ana. No tiene bueno, mucho pues sentido. Voy por la puerta, pero es que me van a disparar. ¿Ves? Vale, pues... O sea, yo creo espérate.
Vale, entonces por la puerta. Ah. Le puedes ir por la puerta. Vale. Tiene una Budweiser aquí. Ahí estás tú. Vale, vale. Joder. ¿Dónde tengo que ir? Vale. No puedo. ¿No puedo pasar por aquí? Uno. Yo lo intento. Estoy intentando despejarte el camino. Oye, pero si le he dado. Pero espérame, es que te tendrías que haber esperado a que yo me los limpiase. Te van a matar, ¿verdad? Ahí, esto con el mando de la Play, por favor. ¿Le he dado? No le he dado, mierda. Ten cuidado, cúbrete si está la pantalla sin color, Ana. Puto calvo este. Ahí, por favor. Está bien escondido. Queda este. Ya está, ¿no? Ya está. Creo que sí. Joder. Pa'lante. ¿Has visto la música que suena? Sí. Mira, yo puedo dar volteretas. Bueno. Bueno, pues dejo esto. Vienen más, me cago en la puta. Mierda. Ahora que lo había soltado. No veo dónde está. Ah, oh, ya veo, ya veo. Ya veo, más o menos. Tampoco tengo tú que. Vale, hostia, se ha ido. Hay uno que no lo veo, ¿eh? Hay uno que no le puedo dar. Hay uno que no le puedo dar. Su puta madre. Nada, no puedo darle a este. Es que yo tampoco lo veo. Bueno, pues iré andando. Ah, sí. Voy a ver si sí, llego. Sí. Vale, ahora sí que lo veo. Espera, lo veo. Está muerto. ¿Qué más? No. No sé, es que no sé hacia dónde ir. Pues avanza. Suele ser lo más habitual. No. ¿No? Se me ha metido la cabeza, ¿vale? A ver, sí, pero es que Leo por aquí no hay puerta. Leo sigue necesitando mi ayuda. ¿Pero por qué necesito tu ayuda? Si no hay nadie, ¿dónde estás? Hostia, sí que más. Mierda. Mierda, mierda. Mierda, yo estoy muy lejos como para. Cúbrete. Quédate escondida, Ana. No, no, Ana, vale, quédate escondida. Espérate, me van a matar a mí al final por subnormal. Ah, mira, te estoy viendo. Dios, que me mata. Me van a matar. Me van a matar. No, no, me van a matar. No. Me van a matar. Con vuestra puta madre. ¿Dónde estáis? Venga, toma por culo. A ver tú. Otro y este de aquí. Ahí, cabrón, no te escondas. Saca, saca. Hala, ya está, Ana. Vale. Vamos a ver. Espero que ya no salgan más. ¿Y tú por dónde vas a subir? ¿Por dónde puedes subir? ¿Por dónde tienes que subir por alguna parte? Tengo que subir por ahí, por las escaleras. Mierda, vienen más. Joder. No sé si por la cinta esta, es que no lo sé. Nada. Me follan. Chicos, es un normal. Tengo un personaje subnormal profundo. Vale, que no me dejan salir, de aquí. Uno. Saca la cabeza, hijo de puta. Ahí, joder. A ver, yo mientras tanto. Es la flecha, esa es mi indicación donde tengo que ir, sí, tiene toda la pinta. ¿Cuál flecha? Esa de ahí. Joder, qué visco que soy, ¿cuál? Esa. ¿De qué color es? ¿De qué color? Color gris. ¿Tienes una flecha? ¿No sí. ¿Veis? Yo no la veo, la flecha. Aquí. Ah. O sea, está sobre las cosas. Mira a ver si ya. No. A ver, vamos a ver, Ana. Anem abore. A ver, yo creo que tiene pinta de. Es por aquí. Es por ahí, por donde estás yendo ahora. Sube por esas escaleras. Por la escalera. A ver. Y aquí estamos los dos. Se supone. Sí, tienes que bajar. Y abrimos la puerta esta. La mierda de arma que me he cogido es una puta mierda, Muy bien. Ah. Madre de Dios, Ana. Bueno, ya está. Vamos.
esto que de repente se haya vuelto de acción el juego. Cuando es obvio que no es un juego de acción. Pero bueno. ¿Por qué vas a toda hostia? No sé. A levantar esta puerta. Mi personaje se ha bugueado brutalmente. Ah. Ayúdame a levantar esta puerta. Como si hubiese alguna puerta por ahí. No. Too bad I'm not on vacation. Wow. Ya, tío, es una playa super chula. Vincent, help me out. I need help here. Vincent. Ya estaría. Somos dos hombres contra el mundo, en realidad. Sí. Aquí vuelven a ver hijos de la gran puta. Buah, yo, a mí lo de disparar se me da muy mal, Bueno, es que este juego no está hecho para eso. Se le da mal a cualquiera. Hay un punto amarillo. Ah, vale. Los puntos amarillos son gente. Bueno, Ana, muy bien, Ana. Oh. Sabes que nadie sabía que estábamos aquí, ¿no? Ostras, es verdad. Muy bien. Ala, escóndete, anda. Madre de Dios. Hostia, Ana. No sé. Perdón. ¿Pero por qué te has puesto a disparar cuando podíamos Porque ir a encapar? Digo, tienes razón. Bueno, venga, haz lo que puedes. Intenta que no te maten, que es lo más importante. Mierda. Ya. Esto puede fallar más. Ya, la inteligencia artificial es brutal. Brutalmente mala. Joder, me van a matar a mí. Es que no. Chico, ¿quieres recargar? Mierda, ¿quién me está disparando? Joder, me muero. Pero Ana, por favor. Bueno. Bueno, hemos sufrido un cortecillo. No sé muy bien cuándo ha sido el corte, pero vamos. Tampoco estamos aquí en los disparos, ¿no, Anita? Sí, yo me he cargado bastante gente, espero que se haya visto. No, te has cargado dos, ¿no? Bueno, seamos sinceros. Bueno, bastante gente. Entonces es bastante. Sí, coño. Nos has sacado de una pura. Cosas como son. Vale. Queda uno aquí, ¿no? Vale, ¿cómo coño subo ahí? ¿No tengo munición? Pues ven, vaya. Hostia, me ha engañado. Que sí que tenía munición, casi me mata. Bueno, seguimos está. Por ahora. Más malos. Pues escóndete. Joder, 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 joder. Ten cuidado, eh. Nos están rompiendo la cobertura. Dios, Dios, Dios. Vaya pasado, hostia. Cúbrete si vale, tienes vale. La pantalla sin color. Si no te matan. Vale. 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 Vale, ¿verdad? Oye, que me acabo de dar cuenta que la munición es infinita. Está muy bien eso. Pero chicos, si te estoy dando tu puta madre. Vale. Y al de arriba. ¿Cuántas veces le has dado de todos los tiros? No, que has ninguna. Vale, ya. Ya. Venga. Andiamo. Tutto para adelante. Bueno. Vale, para arriba, por aquí. ¿Por dónde? Bueno, utiliza la cámara. Está para ser utilizada. Sí, ay, por Dios. Espera. Madre de amor hermoso. Vale, ya me encontré. Pero tú, es que no aprendes a jugar, tú vas desaprendiendo a jugar. O sea, jugabas mejor al principio que ahora. ¿Qué te va pasando? ¿A dónde vas? No, ¿a dónde sé. Vas? Madre de Dios. Leo, help me with this. Voy. No puede ser, ¿eh? Perdona. Vale, ya está. Dale, para adelante. ¡Ostras! ¿Y para qué hemos hecho eso? Para abrir un hueco en la valla, ¿no? Ah. Vale. Vamos a ver si acaba esto ya de acción, porque no se le da nada bien al juego la acción. Venga. De tiros. Let's go to the party. Cambiar de arma. Hostia, pues ya ves que se voy a cambiar. ¿Sí? ¿Lo vas a cambiar? Sí, no me gusta. A ver, ¿cuál cojo? A mí cuál no me da cojo? La opción, claro, no sé si coger el rifle.
Ya no me deja coger ninguna, no sé, hace un segundo me deja coger. Creo que voy a coger el rifle. A ver, ¿y aquí? Sí, me voy a quedar el rifle. No sé, ¿qué tipo son? Ametralladora, fusil de asalto y escopeta. ¿Cuál cojo? Yo creo que iba bien con la que ibas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale. Una ametralladora está bien. Pues tienes que aprender a que se te va el retroceso para arriba. Pero... Sí. Ah, eso era solo para cambiar de arma. Pues nada, lo seguimos. ¿Tú por dónde vas? Ah, por aquí. Pues no, no, no. No, no, por aquí no es, ¿eh? No sé por dónde es. ¿No es por arriba? ¿No es por aquí? ¿Por dónde? Por aquí. ¿Por aquí venimos? Por ahí por donde hemos venido, sí. ¿Seguro? Ana, por aquí, Ana. Vale. Rompe el cierre. No lo tiene que decir y todo, somos subnormales. Bueno. Ya estamos. Bueno, ya estoy yo. Y yo. Vale, 3, 2, 1, ya. Uy, mierda, mierda. ¡Oh, no! Ese es el super malo. Bueno, el mini malo. El malo después de Vincent. Es el mini malo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Quién está disparando? ¿Y desde dónde? Bien. ¿Qué pasa? Hostia, están disparando desde allí. Tienes que ir avanzando, ¿eh? Vale. Uy, te han matado. Tienes que ir avanzando, ¿eh? Pum, muerto. ¿Y cómo se hace? No se sabe. Pues es lo que hay que pensar, ¿no? A ver. Aquí no se puede volver. No sé cómo se hace. ¿Quién nos está disparando? Los que se han metido dentro de la puerta. Ah. Leo, up and down. Get their attention. No puedo continuar. Leo, no puedo moverme. Voy a distraerlos, venga. Ey, ey, ey. Espérate que recargue. Ahora cuando recargue, cuando empiece a disparar, muévete hacia la de hacia antes. Abajo. Sí, empiezo. Voy, ya estoy. Vale, ahora espérate a ver dónde puedes ir. Puedo ir aquí. A la derecha, espérate que empiece a disparar, ¿eh? Yo hasta que no dispare, ahora. Vale. Ahora al siguiente. Espérate que dispare, ¿eh? Ahora. Vale. Ahora. Ahora ya solo me queda la puerta. Por la izquierda, por la parte de la izquierda. Espérate que. Espérate, como lo estoy disparando. Ahora. Para la izquierda, para la izquierda. Vale, sigue. Lanzar. Venga, dale, dale. R2. Dale, R2. Vale. ¿Tú crees que le dale? Te tienes que dar muy bien. Y ya estaría. Ostras. La hemos liado parda. Muy bien, ¿eh? Work team. ¿Work team? ¿Cómo que? Team work. No sé cómo está. Work team. Trabajo en equipo. Oh, yeah. Bueno, que seguramente no se dice. No, no tiene pinta. Vale. Venga. No le des muchas veces algo. La hostia. Uy. Eso es lo que ha dicho. Ojo, que siguen los disparos del capullo. Uf. Tío, me está dando mucha pereza. ¡Oh, no! Vamos a ver. Esto de disparar no se me da bien. ¡Eh! Me he cargado. Ya te veo. Para darse de bien, van matando a la gente. No como yo, que no estoy matando a nadie. Venga. Ahí está. Chico, es que no te doy ni para atrás, ¿eh? Yo también soy más malo que el común. También te diré que sí, pues, disparar no, con no esto... No estoy haciendo nada yo. Me tengo que mover. ¿Dónde voy? Hombre, no tienes que moverte si te van a matar, ¿eh? No, pero es que... ¿Por qué no me da aquí la opción de esconderme? No veo a nadie, me cago en sus putas madres. Ah, yo aquí veo. Veo. Yo. Muerto por aquí. Mierda, mierda. Ana. No, joder. Te tengo dicho que estés cubierta. Sí. Vamos a durar 10 años en hacer una tontería. No. Sí. Mira, sí. Sí. No. No. Sí. Sí, lo principal es que estés cubierta, sobre todo cuando se te está quitando el color. Vamos.
lo has cargado. Vale. Vale. Ahora que no eres buena. Y que yo soy pequeño. Saca la puta cabeza, cabrón. Me lo he cargado. Bien. Muy bien. Vale. ¿Dónde hay más hijos de puta? Ahí, ahí. Esto es donde antes se ha cargado a los... Sí, está su residencia, sí. Que soy muy malo, No es que sea malo, es que soy muy malo. Ya, tú ves por donde tú quieras, pero ten cuidado. Que no te veo nada cubierta. Ay, pero si estás donde yo. Claro, para que no te maten. Vale, y a ese. Vale, muy bien. Falta uno aquí. Faltaba. Vale, seguimos. Se acaba la música y todo. Vale. Oye, trabajamos muy bien en equipo, ¿eh? Sí, es una cosa espectacular. Sí. Espectacular. ¿Me puedo bañar? No, no me deja. A lo mejor te apetecía, ¿verdad? Sí, a lo mejor sí, porque es que yo veo el solecillo y esa super playa. Venga, vamos. Venga. Tres, dos... Ah, no. Sí, tres, dos, uno, ya. Oh, yeah. Otra, más disparo. Disparo. Hostia, Harvey Dent. Lleva un lanzagranadas. La mar de interesante el lanzagranadas. Si te da. No, intentar matar a la gente. Si te da eso, te queda frito, como podrás comprender. Granada. Cuando diga granada, cúbrete, Ana. Vale. Hostia, no veo un capullo. Yo tampoco veo a nadie. Lo veo. Vale. ¿Dónde más? Vale. Vale. ¿Cuántos quedan? Uno, dos. Vale. Mierda, este no lo veo. Voy a mataros a los dos, dice. Tengo que ir hacia allá. Sí, le estoy dando, tío. Vale. Me intenta ir por los laterales. Ahí hay uno, mierda. Vale, tomar por culo la vida. Ostras, tío, me están disparando de todas. Y a mí. ¡Mierda! Con la hostia. Se me ha pasado a abrir. Estoy enfocado. ¿Enfocado? A ver. Es que me cago en Dios, es que me tocan ya los huevos con tanta tontería de escenas de mierda. Hostia. Joder, cama vibratoria. Aquí no me puedo cargar a nadie. Hostia, que viene uno. Escóndete. Vale, voy a moverme. Me van a matar seguramente. Vale. Cuidado la granada. Vale. Vale. Que bajan más. Joder. Mierda, ya lo tenía casi. Hostia, ¿dónde vas? Pero le estoy dando. Es inmortal. Es un su puta madre. Vale. Voy a subir, Voy a subir. Cago en tu puta madre. Uy. Hala, para arriba. Ostras. Espérate, que se defiende. No. ¡Oh, Dios! ¡Gol! Se está cargando su mansión. Bueno. Hala. Le hemos dado, Hay que ir a por él. Le hemos dado. Está jodido. Es el final de Harvey Dent. Sí. It's the end. Pues a lo mejor ya estaría, sí, Parece bastante perjudicada. Sí, ha tenido días mejores. Sí. Don't even think about it. Uy. Slide it over. Here you go. Seguro que tiene otra. Sí. Yo creo que no se está... Leo planta cara, Vincent se acerca. No lo sé.
¿Tú qué dices? ¿Estilo Vincent o estilo Leo? No tengo ni puta idea. No sé, no sé, lo que tú me digas. Te cedo la responsabilidad. Es que por un lado pienso. Yo creo que Leo planta cara. Sí, yo creo Porque que yo creo que también. si Vincent se acerca y le pega un tiro donde no esté el chaleco, se lo va a limpiar. Sí. Si tú te acercas y te tira y te pega un tiro donde no esté el chaleco, aún te puede dar en la nariz y aún podría ¿Pero salvarte. qué Tú dices? llevas chaleco y nariz. Llevas las dos cosas. Yo solo llevo chaleco. O sea, yo creo que hay que plantarle cara, pero porque no sabemos si nos está Venga. engañando. Vamos a ver. Seguramente serán dos finales diferentes, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Es que eso de acercarse. Bueno, yo lo estoy apuntando. Pero eso de que tú te acerques con la arma bajada. No sé. No sé hasta qué punto. You really think you could Eso get está mejor. away? Did you? Take it easy. You got me. Why'd you do it? Leo, take it easy. Shut up! I trusted you, you piece of shit! Why the hell did you do it? Okay, look. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. El diamante, ¿no? It's all yours. It's in the No. safe, over there. You can take it. Hombre, ya que estamos, nos lo vamos a llevar para Ya, reempezar nuestras vidas. pero nos está engañando, yo me lo cargaba. Hombre, claro que nos está engañando. Pero está herido, ¿eh? Claro que la caja fuerte la tiene que abrir él, pero saber qué hay en la caja fuerte. Otra pistola. ¿O qué? Otra pistola. Otra Estaba pistola. tan sumamente claro. Adiós, Leo. Bueno, Dinero. tienes la nariz. Yo creo que te puedes salvar con la nariz. Y ya estaría. Lo sabía. No le ha hecho falta coger la otra pistola. Ah, sí, sí que la ha cogido. Te puedes mover, Empujar. Intenta hacer algo. Es que yo lo estoy apuntando. Pero claro. No le he dado. ¡Ay! Le he Ay, dado, le he dado, le he dado. ostras, se ha Además le he dado en el salido. cuello. Ahora sí que ha salido sangre. Es que le he dado en el cuello. Dale, Ana. Tomar por culo. Tomar por culo. Tomar por culo. Hala. Ostras. Se finí. Esto no te recuerda a una película también. Yo creo que tiene un montón de referencias visuales a películas. Sí. Sí. Pues una muerte bastante típica, ¿no? O sea, de que te matan y te caes por la esquina. Pues ya está muerto el líder. ¿Para qué vienen más tíos? Me cago en vuestra puta madre. Oye, pero coge los dólares, que había un montón. Bueno, es que el diamante a lo mejor ya En la estaría. caja fuerte. A lo mejor con el diamante ya estaría, ¿sabes? Sube la moto, vamos allá. Vamos a la moto. Por lo menos ya no hay que disparar. ¡Taló! Rápido, ¡Taló! rápido. Nos van a perseguir, mierda. ¡Mátalos! Morir es vivir. ¿Morir es vivir? Sí, el Resident Evil 4 tenía un doblaje en español interesante. Ah. Y me lo ha recordado. Cójalo. Bueno. Parece que ya estamos, ¿no? Sí, yo creo que con esta huida ya estaría. Yo creo que la huida en moto es lo último que vamos a hacer en nuestras vidas. No, 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 no creo que se le haya ocurrido parar. Venga, el gatillo derecho, Ana. ¿El gatillo derecho? Eso, sí, eso es para acelerar. Nada, Hostia, Ana. Madre de Dios. Madre de Dios, Ana. Te veo mal, ¿eh? Bueno, uy, 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 te... La verdad es que no te veo peor que a mí. Yo tampoco, de verdad es que. Hostia, Ana, ¿qué? Me he quedado Pero aquí muévete. atrapada. No, no. Oh, no. Se están Ah, fundiendo. Se están... tío, me están matando ¿Pero por dónde vas? ¿A mucho. dónde vas? ¿A No lo dónde vas? ¿A sé. dónde vas? ¿A dónde vas, Ana? Dios, esta cena lo que nos va a costar. No te puedo coger el mando aquí, ¿eh? Vale, Lo tienes que vale. hacer tú. O sea, vamos al gatillo derecho. Intenta ir por el camino. Sí, por ¿Sabes? Si ves aquí. un acantilado, no, no es por ahí. Ese no es el camino. Ya. Vale, vamos a ver. Mierda, es que. Joder, joder. Me quedo atrapada. Esto no nos lo vamos a pasar en la vida, me da miedo, entonces. Vale, a ver. Están muertos otra vez. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, No, Ana? es que intento ir, pero. Madre de Dios. Madre de Dios. Ana, por favor, es ¿Tú cómo recto. lo Es que es haces? recto, de verdad, Vale, ¿eh? Es seguir el ¿utilizas el camino. freno para algo? No, para nada. Para absolutamente nada.
También los disparos que nos meten. Sí, pero es que además no podemos hacer nada para... ¡Uy! Bueno, una vez que más lejos hemos llegado con diferencia... Vale, ¡uy! Bueno, ha cambiado de escena, ha cambiado... A mí me ha cambiado de escena. A mí no. Pero tú sigue. Y si tienes que usar el freno, tú usalo. Yo no lo uso porque no quiero, pero tú si lo quieres usar... ¡Uy! Madre de amor hermoso. ¿Qué está aconteciendo? No sé. ¡Oh, yeah! Me pega un super salto, ostras. Sí, sí, yo estoy aquí flipándolo. Somos bad boys, bad boys. Ana, ¿qué te pasa? ¿Eso era una película? Sí, sí, pero ¿qué te está pasando? Te estás viviendo la huida. Es que la escena era ahí total. ¿Por qué solo me persiguen a mí? Pregunto. Ah, porque tú vas mucho más adelante. Sí, I'm flying, dice. ¿Has visto eso? Me dice. Muy bien. He visto un árbol y he dicho, voy a comérmelo. Yo he perdido todos los miedos posibles que tenía. El vértigo... Te has acordado de tu nariz. Y con el poder de tu nariz estás consiguiendo escapar. Ahora soy yo el subnormal profundo. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Me están tirando granadazos, ¿eh? ¡Joder! Joder, no, granadazos. Vale, he llegado a la playa. Sí, yo también, pero... Esto... Son mejores días. Joder. Te veo. Sí, sí, me ves como me estás comiendo todas las granadas. La de escura que te las estás comiendo. ¡Ah, mierda! No me veo. Chunguillo, porque también la moto tampoco es que sea lo más fácil de controlar del universo. Chicos, se quiere acabar ya la puta escena, me cago en su puta madre. ¡Adiós! Mierda. Eso era yo, ¿sabes? El de las piedras era yo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, no. Estoy aquí. Ah, no, tío. Tú sigue para adelante. Oh, Dios. Creo que necesito de ayuda. Ah, sí. Ya voy. Voy corriendo. Frena. Me conduces tú, ¿sabes? Venga, tírale. Yo disparo. ¿Por qué voy a comer a venta? Ah, para que tú puedas disparar. Sí. Pero tampoco te creas que ha sido esto. Recarga, te hago en tu puta madre. ¡Adiós! ¡Mierda! Vale, no nos puede tocar por lo que se ve. Joder, macho. Ay, qué pesadilla. Bueno, ahora empezaremos desde que yo te recojo, ¿no? Sí, sí. El final del juego es lo peor con diferencia del juego. ¿No te está gustando? No. No, porque es que el juego no era. El juego no se le da bien esto, esa es la verdad. Bueno, ni a mí. Ni a mí no para nada matar. Uf, por los pelos. ¿Dónde viene otro? Chicos, si no veo. No veo. Es que es imposible, ¿eh? Avioneta. ¿Dónde? Aquí. ¿Por qué no recarga cuando yo creo que recarga? Creo que tenemos que subir a la avioneta. Pues intenta cogerla. Hostia, no va bien para cogerla, ¿eh? Acércate. Hostia. Vale, he subido. ¡Faltas tú, Ana! ¡Oh, no! Oh, venga, déjame, mierda. Sí, sí, vamos. Mañana, con tu habilidad, mañana. Me he ido. Te has ido. Mantener pulsado alrededor, what the fuck. Sí, yo lo estaba manteniendo pulsado. Vale, uff. Pero claro, te iba chocándote contra la roca. Como empecemos desde el principio, me voy a cagar en. No, el avión. Está el avión ya. Lo único que tienes que hacer es acercarte. Lo único, como si fuese fácil. A ver. Tú te acercas y yo salto. Vale, vale. Y ahora tú. Y ahora espérate, que le doy al gatillo. Vale, lo tengo pulsado. Al X. Bien, ya está. Vamos por culo a la moto. Choca aquí, Postimel. Bueno, lo hemos conseguido. Ah, vale, esto era al final. Lo que estábamos viendo todo el rato era al final del juego. Anda. Hey, Emily. Great flyer. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. Bueno, tenemos un diamante. Sí. Vincent,
You're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. Ya ves, tío. Menos mal que te ofreciste ayudarme a salir de la cárcel. You know what? Sí, porque tú solo, bueno, tú y tu nariz, sois bastante suficiente. Hombre, después de esto con la adrenalina y a tope, va a escribir a Carol, colega, luego se le pasará a ella, ¿no? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. Una cerveza no estaría mal. La verdad es que un whiskycito, algo fuerte, ¿no? No me gusta el whisky. ¿No? Bueno, a mí tampoco, pero en lo... Así, aquí en los juegos sí. En los juegos sí. En los juegos sí que me gusta el whisky. Ay. Bueno, creo que ya estaría, ¿eh? El capitulillo se va a quedar más largo de lo normal, pero... Es que era el final. Era necesario. Era justo y necesario. Sí. Está escribiendo. Ahora nos la pegamos. Y morimos. Se la puedo y dar solo a... se encuentra la carta. Le puedo dar la carta a Hedwig para que se la envíe, aunque sí, no la vayamos a pegar. Muy bien. ¿Tú te has sobado? Oye, llama a la lechuza. Okay. What's Leo up to? 10 minutos. Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. Bueno, regular. Yeah, I'm fine. Bueno, es que ahora, espérate, porque nos sigue persiguiendo la policía. Ya, ya. O sea, por mucho que hayamos vuelto y lo hayamos conseguido, da igual. Vamos a ir a la cárcel, yo creo. Hombre, tenemos un diamante. Si consiguiésemos la pasta rápido, nos podemos ir a otro país a reemprender. Sí, pero tenemos que, bueno, coges un vuelo... ¿Como este? Sí. Sería cuestión de intentar comenzar de nuevo la vida. Y un diamante ayuda a comenzar de nuevo. Yo creo que nos van a meter en la cárcel. ¿Tú crees que vamos otra vez para Chirona para A Way Out 2? No, no necesariamente. Bueno, lo mismo sí. Pues el diamante lo perdemos. Está clarísimo. Ha habido un chivatazo. Ha habido un chivatazo, sí. La del avión es una traidora. Pues tiene toda la pinta. Además, venimos aquí con los chalecos de antibalas y eso, ¿sabes? O sea, venimos de una fiesta. Sí. Sí, nos he traicionado, está claro. Ofrecían bastante pasta por nuestras cabezas. ¿Ofrecían pasta? ¿Tú, la poli hace eso? ¿Ofrecer pasta? Pero, sí, hombre, por fugitivos muy perseguidos, sí. ¿Tú qué te crees que por Bin Laden no ofrecían pasta? Y no poca. ¿Y esto quién es? Este es... Colombo. No sé qué es Colombo. Sí, era una serie, ¿no? Sí. Tu nariz es muy grande. La tuya no tanto. Nota un abrazo, tío, y nos vamos. Sí, pero muchas gracias. Habéis hecho un gran servicio a la comunidad. Nos pone una medalla. Mira el diamante. Mierda. Y ya estaría. Nadie lo ha visto. What the fuck? ¡Qué fuerte! Era todo mentira. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Tío, no puede ser. What the fuck? Estoy flipando. Soy un poli encubierto. Era un poli encubierto que... ¿Y todo era para qué? No lo entiendo. Para pillar al tal Harvey este. Mira, este es un flashback. Seguramente es posible que la historia de que mató a mi hermano no sea falsa. Posiblemente ese era mi hermano. El del maletín, ¿sabes? Ah, tiene todo el sentido del mundo. Que a lo mejor también era un poli encubierto. O no, no lo sé. Bueno, a lo mejor sí que me inventó la historia. Ahora lo veremos. Está claro que yo soy un poli encubierto. Tío, qué fuerte, me he quedado helada, ¿eh? O sea, estaba en una misión de infiltración, me metieron en la cárcel para eso. Para ir a por... Claro, es que si te acuerdas, desde el principio yo iba mucho a por ti. Sí. No tenía tampoco mucho sentido. Ah, pero está bien, ¿eh? Porque el giro no me lo esperaba. Sí. Tú tampoco. O sea, yo pensaba que iban a salir los créditos y ya estaría. Y felices, si comieron perdices. Yeah, of course it is. You can always trust me.
I'm not trusting nobody, my friend. I'm a trustable guy. Yeah. Tenía bigote. Sí. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. Ya lo todo tiene. Era por el super diamante. Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! Muy bien. Tú como... Ah, bueno, iba a decir, ¿y tú cómo cojones viste? No, tú no viste, a ti te pillaron, claro. ¿Y no te diste cuenta de que el que te pillaba era yo? No, no, estás inconsciente. Sí que era su hermano. Sí. Eso sí que era cierto. Eran los dos policías. Pero, tu mujer está realmente enfadada contigo. O sea, eso no era... Hombre, porque no le gustará el tipo de vida que lleva, seguramente. Llevas una vida muy peligrosa. No es la vida para tener una hija pequeña, la verdad. Ahora tiene todo el sentido, claro. Seguramente ya está cabreada porque ¿sí? tú te metiste voluntario en esta misión de infiltración. Sí. Por venganza. Cuando tu mujer estaba a punto de dar a luz, no, pues, yo también me cabrearía. ¿Dónde está el Black Warlock? ¿Qué eres, deaf? No, a ver, no se lo sacaban, él no es un soplón. Y entonces lo que hicieron fue hacer una misión encubierta de infiltración. Sí. No sé qué son esos rayos no sé de extraterrestres que hay ahí. Parece Beyond, ¿no? Sale el fantasma de Beyond ahora. Sí. Y lo puedes manejar. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Damian, ¿no? No, me lo estoy inventando totalmente. No me acuerdo. Me lo he inventado absolutamente. Y al otro lado estaba yo. Sí. Hostia, me hace fallo, ¿eh? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James? If you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. A ver, me ofrecí yo. Too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. Lo normal es que no te dejen, porque era tu hermano. Lo normal es que te saquen del caso. Pero bueno. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest. Y ya estaría. It's over. Joder. Joder, de verdad había confiado en ti, ¿eh? Sí. Mira, se ha cabreado. Hostia, espérate que esto no se ha acabado así como así. Espérate, nos podemos manejar. Ana, tienes que seguir para adelante. Hasta el coche de policía. Oye, pero me vas a matar. A lo mejor puedes no entrar. A lo mejor puedes entregarte. Creo que no vas a hacer esa opción, ¿verdad? Pero si te estoy diciendo cosas. No tienes por qué hacer esto, te estoy diciendo. Aninda, no, por favor. Tú conmigo. Aninda, ten piedad. Era mi hermano. Es que, tío, me podrían haber ofrecido a cambio de salir de la cárcel. Mataste a mi hermano. No, en serio, es que eso no se hace así. Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Está un poco cabreado. Just shut the fuck up! Conducir. Stop the car and let's talk this through. There's still a chance for you to do the right thing. No me está a tiempo de hacer lo correcto, Anita. Pero que no es lo correcto, es que eres un cabrón, me has mentido. ¿De qué me estás hablando? Pero que era, correcto. Era mi hermano. Me da igual. Y es mi familia, tío, y yo he confiado en ti. Te he dicho que lo siento. No, no. Te pedí perdón. No, no. No me importa una mierda que me pidas perdón. Bueno, nos van a matar a los dos. Si seguimos así. Bueno, nos vamos a matar los dos. Te cojo, me cago en Dios, te cojo el arma. Vamos por culo. ¿Qué te parió? ¡Dios! ¡No! El pique. El gran pique. Dame el puto arma. No. Dame el puto arma. No. Adiós, adiós. Hola. Adiós. Bye, bye. No nos ponemos de acuerdo ni en el final. Y al final nos matamos los dos. Bueno. Ah, no, ojo. Ostras. Bajo el mar. Bajo el mar. Ah, que nos ahogamos, eh.
Y ya estaría. No. He abierto. Mierda. Verdad, abrir no es una gran idea, sí, normal. No. Pero de bueno. Hecho, no. Porque entra todo el agua de golpe. A ver, hay que pulsar algo, ¿no? Sale solo. No. Porque... Vale. Yo estoy por aquí, jodido. Oye, tío, tío. Tío. ¡Come on! Oh, con lo mal que se te da a ti ese juego. No. Hola, buenas noches. No. Hago en la punta. Madre. Dios. Me has tirado. Me has tirado. Sí. ¡Oh, no! ¡Estás huyendo! Claro, el helicóptero era poli también. Ostras. La de la avioneta. Durabilidad. Hostia. Ana, al R2, al R2, Ana. Ana, me parece que no va a conseguir. Mierda, tío, esto es una competición, no me lo habías dicho. ¿Yo? ¿Cómo apunto al motor? Te voy a dar a ti sin querer. Cago en Dios, ¿cómo te doy? Es súper complicado. No, me estás dando, ¿pero qué haces? ¿A ti o al motor? Creo que he dado al motor, no a ti. No sé, me está vibrando el mando. Me han dicho que le dé al motor, que te quieren vivo. ¡Oh, no! Tío, va muy lenta la matar. Sí, da igual. Si le tengo que dar con el mando de la Play al motor, me parece a mí que puede... puede sobrevivir, ¿eh? Bueno, por culo, me cargo la lancha. Yo me quiero ir con mi familia. Vete a tomar por culo. Y si me quisieras, me dejarías escaparme. Pero, Ana, matasteis a mi hermano, hostia. No eres capaz de comprender te eso. Te he ayudado a... vengarte. Adiós. Muy bien, la cámara me cambia de repente, ella sola. Perfecto, no te he dado ni una bala. Todo perfecto, ¿eh? Nada, vas a escapar, tío. Claro que sí, vas a como escapar. Ese. Espérate, que me la pego. O sea, es que madre deberías Dios. Estar agradecido, deberías no dispararme. Pero si no te voy a matar. Ya, pero tú me quieres meter en la cárcel otra vez. Hombre, soy poli. Macho, no eres capaz de comprender que mataste a mi hermano. ¡Bum! Pero que yo no maté a nadie, fue el otro, que era malo. Adiós. ¡Bumba! ¡Ostras! ¡Oh, no! Se podía apagar y se apagó. Pero bueno, sigue esto justo por donde está, bonita. Venga. Esto es escena, no te voy a hacer nada. Estoy ahí. Ahora me escapo corriendo. Estás en la gran huida. ¿Me podéis dejar bajar del helicóptero y no ir con la ametralladora de mierda? ¿No sabemos dónde está? Sí. Tía mía, lo que parece, ahí huyendo, ¿eh? Ya. Eres un crack de las... Tío, eres es un que superviviente. De verdad, me deberías dejar escapar. No es por nada, no, pero te he ayudado a vengarte. Y en realidad te comí la cabeza, tú no querías ir a por Harry. Sí. Yo quería irme con mi mujer tan tranquilo. Aquí no ibas a estar con Harvey. Ay, con mi hijo, pues sí. Harvey te quería matar. Bueno, me hubiese escapado. En realidad eres un superviviente. ¡Oh, no! Te has escondido. Me he escapado. Estás escondida. Es que eres malo, ¿eh? Que no soy malo, que soy policía. Que no, que eres malo. Uy, te vas a cargar a esta, ¿no? O la vas a reducir o algo. Te vas a quitar la ametralladora. Uy, uy, uy. Dan, peligro, peligro. Get out of here. Largo de go. Aquí. Don't do anything stupid, Leo. Shut up. Just go. I don't want to hurt you. Sabía que le ibas a quitar el arma. You know I can't do that. Don't fucking tío, push vete. This is between me and Vincent. Now get the hell out. No me dispares ahora. Podemos hablar. Go. Si tú no me disparas, yo no te disparo. Vale. Yo no te disparo. Podemos hablar. Oh, ya, frente a frente. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name. You don't get to mention his name. Yeah, no matter. You hear that, you piece of shit? You're a dead man. You piece of shit. Salud, tenemos vida. Mierda. Yo no voy a intentar matarte.
Yo tampoco. Si tú no lo intentas. Mierda. ¿Dónde estás? Pero estás escondida. Y no te voy a disparar. Ah, estás allá. ¿Cómo llego hasta ahí? Nos tenemos que matar, ¿en serio? No, yo no me quiero matar. Yo por ahora no lo voy a hacer. Yo voy a buscar un modo de llegar hasta allí. Bueno, pues sí, pues hay que hacerlo, Ana. No, pues no. ¿Tú estás encontrando algún modo de llegar? ¿Dónde estará esa rata? No hay un... Estamos separados. ¿Y qué hacemos? Pues nada, dispararnos. Es que no te veo. Ni yo a ti. Ni yo a ti. Mamacho, que no te veo. ¡Ah! No me quieres. Es que yo no te quiero disparar, pero tú me has dicho que es lo que tengo que hacer. Pues sí, es que tendremos que acabar, de algún modo. Ana, Ana, no te vuelvas loca, Ana. Mierda. ¡No! ¡Oh, no! Te he herido. Si hay alguna posibilidad de que nos juntemos, tranquila, que no te voy a matar. De hecho, si hay alguna posibilidad de que el final sea dejarte escapar o encerrarte, te voy a dejar escapar. Es pues que creo que es la historia chula. Chungo. Yo no sé por qué. Me has ayudado al final, claro. Sí, no entiendo por qué no le dejo. Volvemos a estar cada uno en un lado, ¿no? Sin posibilidad de encontrar. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Oh, no, no sé dónde estás. Vale, ahora ya sé. Mierda. Anita, no. No caes, no puedes caer, Anita. Tío, es que me vas a matar, ¿eres consciente? ¿Has visto cómo te he pillado? A lo mejor ahora tengo la opción de dejarte escapar. Si tengo esa opción, lo haré. Es que es verdad, no sé. O sea, me has engañado ahí a saco. Era necesario. No. Era necesario. No, y aparte tú lo has hecho por venganza, o sea, no. Y yo no tengo ninguna culpa de que tu hermano se haya muerto. Bueno, perdona. Y yo estaba ahí tan tranquilo en la cárcel. ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡No! Bueno, tampoco si yo lo he caído, ¿eh? ¿Ya estás huyendo otra vez, hostia? Tío, déjame que me vaya, pedazo de mierda. ¿Cómo que pedazo de mierda? Sí. ¿Dónde estás? ¿Podemos juntarnos? No lo sé. ¿Volvemos a estar separados? Sé, es que podemos juntarnos, de... podemos juntarnos. Espera, no te voy a disparar. Vale, pues nada, derríbame tú. A ver si nos vamos quitando vida el uno al otro. Y a ver qué pasa. ¿A quién le estás disparando? No sé, a ti. A ver. Joder, que soy, que llevo la capa de invisibilidad. Dispárame. Dispárame. ¿Dónde estás? Aquí. Ana. Ana. No te veo. Dispárame. Pero no te acerques. Dispárame desde lejos. ¿Pero me quieres disparar? Ana, te voy a disparar a ti como sigas así. Ah, pero es que no te veo. Pues mira mi pantalla, por favor. Vale. Apunta y dispara, no te acerques tanto. Para. Me están matando. Me están matando, ¿eh? Es que nos tenemos que matar, ¿en serio? Yo creo que no. Es que es horrible. Y cada día tú más vida que yo. Ahora soy yo el que tiene más. ¡Oh, no! Ah, por culo. ¡Ole! Mira mi arma. Muy bien. Ya estaría. Por culo. ¿Uy? ¿Uy? ¿Se está petando? Se ha petado, sí. Tío, este final no me gusta. Pero ¿qué esperar que aún no había ningún final? Te le estás quitando todo el dramatismo. A hostia limpia. Tío, pues estamos ya fatal, estamos acabados. Y... es que es muy triste.
Toma, hostia. Muy bien. ¿Y ahora yo a ti? Me imagino. Toma ya. Uy. Tu mujer dándote a tu hijo. Cuando cogió el bebé. ¡Oh, no! ¡Me están matando! ¿En serio nos vamos a matar? Es que no me lo puedo creer. Y... ¡bumba! No es posible. Mi mujer... Intenta recuperar fuerzas para pegarme otro puñetazo. Anda, mira. Hola. Salíamos a cenar de vez en cuando. Cuando éramos felices. Antes de que tu mujer se preñara. Es un final muy épico, Anita. ¿No puedo no darte? No, yo creo que no se puede. ¿A lo Far Cry? ¿Me quedo quieto sin hacer nada? Sí. Ostras. Sí, es que no te queda casi vida. No, por eso no te quiero dar. Voy a morir ya. ¿Y si te hizo un car? Qué pena. Sí, porque en realidad somos dos hombres buenos. Yo soy bueno, un poco eres, mejor. No, tú eres un poco cafre. Tú eras un criminal, esa es la verdad. Así que eso es lo que estás obviando. Yo no mataba a nadie, yo era un ladrón. No lo sabes. ¡El arma! No. ¡El arma! Tú también la has visto. No puede ser. A ver, no vayas a por ella. ¿No? Es que, tío, yo me imagino que tiene que haber algún modo de evitar esto. ¿O tú qué dices? Es que no parece. No parece, para nada. ¿Echamos el pique? Venga, una, dos y tres. ¡Ah! Vamos allá. Puedo descansar un poco. Bueno, vas a meter un arranque. Hostia, estoy llegando igualado. Tío, me he dormido en los laureles. Me he dormido en los laureles. Mierda, me has ganado. No, me has ganado tú. Ah, no, te he ganado yo. Me has ganado tú. Ostras. Pues nada, ya estaría. ¡Oh, no! Me vibra que lo flipas el mando. Pero es que me dice que apunte. Sí, es que no parece que haya. Joder, pero quiero hacer otra cosa, no quiero. Pero es que no quiero matarte. Ya. Seguro que había una opción de no matarlo. Es que el juego me está diciendo que te mate. Pues nada. Es que no quiero hacerlo. No puedo. Y además no puedo mover la retícula, ¿sabes? Tiene que ser ahí. Sí. Pues nada. No es lo que más gracia me hace del mundo, pero. Ya es lo que me ha obligado al juego a hacer. Lo siento, Anita. Esa nariz merecía vivir. Hala, bye, bye, bye. No las tienes todas contigo, ¿eh? ¿Y de qué sirve darte la mano si te estás muriendo? No lo sé, no entiendo. El otro final simplemente es que muera el otro personaje. Sí.
Parece. Ah, mierda. Ha muerto. Así fue. Voy a ir a decir solo a tu mujer. Pero mira, que me he cargado a tu novio. Me he vuelto a afeitar, me he vuelto a dejar el bigote. Sí. Y sí que he ido a tu casa, ¿no? Sí, has ido a mi casa, pero encima, ¿sabes? Es que, tío, me podrías haber dejado vivir. Pero es que parece ser que uno de los dos tenía que morir. Según cómo está hecho el juego. A ver, habrá dos finales, pero es la muerte de uno, sí o sí. Hi. Can I come in? Sure. Hi. Hey, Alex. Where's Leo? Mano. Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You want to play? Not right now, baby. We need to talk. Y ya estaría, Anita. Qué fuerte. Qué fuerte se parece, ¿verdad? Es que estoy petrificada. ¿Esa es la palabra? It's about Leo. Ya, ya, ya lo has dicho. Him? Hola. No puede ser, Anita. Es que encima tú, es que podrías haberlo evitado porque me podrías haber puesto las esposas cuando estaba durmiendo. O sea, podrías haber hecho un montón de cosas. Sí. Pero claro, el juego te ha hecho de una manera, Ana. Para que acabe de una manera. De una o de otra, pero solo de esas dos. A tomar por culo. Claro, y te echas que encima vienes a mi casa a decirme que has matado a mi marido. Vete a tomar por culo. El ataúd de Leo no será pequeño, porque la nariz siempre chocará. ¿Jugamos al baloncesto o qué? Es mega dramático. Es que me están dando ganas de llorar. No, hombre. Todo eso. Mom. Sí, muy... Mom. Toca la fibra al final. Supongo que eso es lo que buscamos. Pues no hay a Way Out 2. Y ya estaría. No, aún no estaría. ¿Qué está pasando ahora? La resurrección de Leo. No, pues llegará él a su casa, ¿no? Sí. Y le entregará la carta a su mujer o algo. La carta que me hiciste escribir tú. Sí, tío, es que... Wow. Es que es muy heavy. Buenas noches. La carta. La carta de divorcio. Para que la firme. It's my resignation from the bureau. Esa es la carta que había escrito. It's over, Carol. I'm out. Y esto, eso es lo que ella quería, que lo dejaras. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. Muy bien. Me podías haber preguntado, pero bueno, está bien. Yeah. And she's got your eyes too.
Si no estaba, era difícil preguntarme. I'm sorry. I know you are. Oui? You want to come in? Ta-da! I'd love to. Ah, por lo menos este consiguió tener una vida. Sí, a costa de mi vida, ¿sabes? O sea, a mí me hace una gracia esto. Bueno, ¿qué te hacía más gracia? Es que estoy tocadísima. Pues por lo menos tú me has engañado, ¿sabes? Por lo menos. ¿Pero qué te hacía más gracia que el criminal? Porque es que recordemos que de los dos solo había un criminal. Que el criminal fuese el que matara al poli. No, pero tú sabes que yo soy un cafre. Me deberías haber detenido a tiempo para que yo no hiciese nada. Sí. O sea, tú sabías que yo iba a reaccionar así. Oye, y encima que... me matas ahí de discreción. Oye, que no te pelees conmigo, que yo no he hecho nada. Es que estoy muy enfadada. ¿Quién te quiere puerto allá? En nuestros corazones para siempre. ¿Ves? No, te dije que eran los 70, eran 72, se han muerto. Ya estaría. Qué duro, ¿eh? Es que es un final muy duro. No sabes si vas a poder superarlo. No. ¡Tarán! Bueno, Anita. Ay. ¿Hasta aquí hemos llegado? Pues sí. Nos lo hemos pasado. ¿Te has pasado el segundo juego de tu historia? Sí, el primero fue Beyond, que se pasa solo. Muy bien. Y este casi. Oye, he tenido que hacer cosas. Sí. Aunque al final me has matado. Bueno, ¿qué? ¿Qué opinas en tu corta experiencia? Es muy entretenido, a mí se me ha hecho súper corto. No es largo, o sea, eso hay que decirlo, no, sí, no es largo. Sí, pero que es entretenido. Yo no, a mí no me gusta especialmente lo de los videojuegos, o sea, me lo paso bien, pero un ratico. Pero un ratico. Pero bueno, no sé, es que el final me ha dejado súper tocada. Que no había necesidad de acabar así de dramático. Que en verdad, si me deja tan tocado, es buena señal, ¿no? Porque significa que es un final ahí contundente. No es que no hubiese necesidad de acabar tan dramático, es que es el final que los guionistas han elegido. Ya está. Eso no es que no haya ni necesidad ni no necesidad, sino que el creador elige cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo acaba su obra. Pero me da pena. Bueno, sí, tienes toda la razón ahí. Pero claro, yo personalmente pues hubiese preferido un final en el que parecía. Vincent deja escapar a Leo. Ah, no el que parecía. El que parecía en un principio no, era... No, a mí me parece bien que tú seas un... O sea, ese giro está muy bien. Porque no te lo esperas para nada. O sea, a mí si se hubiese escapado nosotros saliendo del helicóptero y ya está, pues me hubiese parecido como ni fu ni fa. Pero yo qué sé. O sea, tú podrías haberme dejado escapar... O me podrías haber arrestado. Bueno, ¿te ha gustado? Yo podría haber huido, no sé. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado el juego. Me ha gustado. ¿Lo recomendarías? Para jugar en pareja... No, o sea, no, en no pareja se puede jugar de otra forma. Quiero decir no que en ese sentido me parece que está chulo. O sea, me ha gustado como juego cooperativo, me ha parecido chulo. No, es el primer cooperativo que juego, pero me ha parecido muy entretenido y... El primer cooperativo que juegas y el segundo juego en general que juegas, o sea que sí, también es una marca interesante. Hmm. Yo creo que está muy chulo, creo que... creo que está muy chulo ese componente que sea exclusivamente exclusivamente cooperativo, porque le hace tener mecánicas... Que están, obviamente, o sea, el diseño del juego está pensado desde un principio para hacer mecánicas cooperativas todo el rato. Sí.
Y eso está muy chulo, sobre todo cuando, al principio, cuando nos jugábamos de la cárcel, todo eso estuvo muy chulo. Sí. Creo que el final del juego, no el final del juego de historia, a mí la historia me ha gustado. El final del juego en cuanto a mecánicas, toda la fase de México, creo que es lo peor del juego con bastante diferencia, porque, porque se nota que no es un juego, de, no es un shooter, es que se nota. Y bueno, bien, está bien para el precio que tiene y lo que ofrece, creo que está bastante bien y es una propuesta bastante original dentro de su género. Está chulo, me ha gustado. Sí, bueno, tú sabes más que yo. Bueno, esto no es cuestión de saber, esto es cuestión de gustos. A mí me ha entretenido mucho y yo creo que es lo que busca y la finalidad, ¿no? Experiencia mundial del cliente. Sí, claro, la finalidad de un videojuego siempre es entretener. Y la historia me parece, o sea, más allá de la jugabilidad, la historia me parece que está muy bien. O sea, te entretiene, todo el rato estás queriendo saber qué va a pasar. Yo siempre lo digo, esto es una aventura gráfica, no hay que dejarse llevar por el final de acción, esto es una aventura gráfica. Una aventura gráfica, si la narrativa no funciona, el juego no funciona. Y creo que aquí la narrativa sí que funciona, te mantiene entretenido en todo momento y al final te mete ese giro que ninguno de los dos lo esperábamos, eso es lo verdad. Sí. Eso es la verdad, ninguno de los dos esperábamos que Vincent fuese un policía infiltrado. Sí, o sea, yo creo que nuestra reacción ha sido bastante representativa de que es una... O sea, ha sido, demuestra que es una buena historia. Sí, a ver, tampoco es... Bueno, tampoco que me refiero bueno. Que está bien está hecha, bien, que está es bien hecho el giro, que te exacto. Deja ahí sorprendida. Sí. Está bien. A mí me ha gustado. Ha parecido, yo he pasado un buen rato. ¿Le das tus dieces? No, hombre, mis dieces no, pero yo me he pasado un buen rato. Bueno, tus dieces es como que le das tu aprobación, ¿no? Sí. Más o menos lo que significa. O sea, que dieces era la máxima puntuación. Un 10, de verdad, ¿no? Bueno, Yuguito dice que como ya no lo hemos pasado, pues que él ya podría ir despertándose. Que ya estaría bien. Nada, cógelo ya. Cógelo ya. Pues. También es hora que se levante. Pues nada, estamos esperando aquí los créditos. Más que nada por si hubiese algo después de los créditos, que no creo, pero bueno. Hasta aquí la serie, Anita. Hasta aquí. Algún día volveremos con otra serie en cooperativo. Sí. No hay muchos juegos cooperativos, ¿no? No se hacen muchos... Bueno, hay 2 millones de juegos cooperativos. Lo que pasa es que son todos online. Hacía tiempo que no se hacía un juego cooperativo con modo local que fuese interesante, vamos, que estuviese bien hecho. Sí. Ahora, por lo que se apuesta por el modo online en todos. ¿Por qué el modo online? Pues porque lo que se juega ahora mismo es online. Puedes jugar contra cualquiera y... Bueno, nada. Parece que ya está. Sí. Sí, yo le doy a... Sí, más finales sí que hay. Bueno, me refiero a, sí, sí. Más allá de... Bueno, pues hasta aquí la serie. Esperamos que lo hayan disfrutado, ¿no, Anita? Esperemos que lo hayas disfrutado tú también, según sí. Has dicho, sí. Y nada, hasta la próxima serie, Anita. Muy bien. ¡Hasta luego! Adiós.